que Dios nos dé gracia. El único que podía pagar ese pecado era Él mismo. Y Él se puso en tu lugar. Por eso que cuando vino en Pentecostés, Él vino a restaurar el alma. Él vino a restaurar lo que el diablo había metido allá, el razonamiento. Y había sacado fuera la palabra. Ahora Dios venía a meternos dentro de la palabra. Por eso que es imposible que hoy día alguien sea atrapado por el diablo estando en la palabra. La única manera que sea atrapado es que no esté Dios adentro. La única manera que usted o yo fallemos y caigamos es que no hemos recibido el Espíritu Santo. A mí no me cabía cuando decía, ay, el pastor cayó y tenía tan bonito que predicaba y hablaba, pero no tenía el Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo va a caer? No puede ser. Es el diablo que no hizo la obra. Amén. Tenía un don, pero sin arrepentimiento. Amén. No un oficio. Amén. Ya no dicen amén. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? ¿Cómo usted puede hacer a Dios cayendo si no es nunca caído, mi hermano? Nunca ha fallado. Si Él tiene el dominio de todo. Entonces, Él habría venido por sexo, hermano, para mostrarnos que. No, ni vino por sexo, mi hermano. Él vino por la palabra. Para probarnos que era el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él vino a restaurarnos. Él vino a regresarnos. Lo que Adán ya perdió, nosotros lo recuperamos. Oh, digan amén esta mañana. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Y creen que Dios nos está regresando al principio. Y Dios no está jugando, mi hermano. Dios nos está regresando al principio. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero después de su muerte, entierro y resurrección, ¿ve? Entonces dice, este gran edad vinidera que Juan vio, ahora esta revelación le fue dada estrictamente para revelar el propósito específico de Cristo. Lo que Él sería y cómo sería en cada edad. Por eso que el hermano Branca dice, no habla la edad, ahí está el sumo sacerdote en las edades. El que era, el que es y el que ha de venir. El sumo sacerdote. El que se compadece de nuestras debilidades. Ahí está el sumo sacerdote abriendo camino donde no hay camino. Imposible que el mundo lo pueda ganarlo. Imposible. Dios abrió camino. Y esta mañana está abriendo camino. Amén. Amén. Como Pedro dijo en el día de Pentecostés, cuando los gentiles recibieron el Espíritu Santo, él dijo, ¿podemos impedir el agua viendo que ellos han recibido el Espíritu Santo como nosotros al principio? Amén. Jesús, cuando él estaba en la tierra, habló y dijo, alguien vino y dijo, es lícito que repudiemos a nuestra mujer por cualquier causa. Ah, usted sabe, se da cuenta que en Mateo 19:13, si no me equivoco, vinieron los fariseos
tentándolo. No vinieron buscando revelación. Es porque había maldad en ellos. Amén. Es porque querían esconderse detrás de algo. ¿Es lícito, ve, repudiar a la mujer por cualquier causa? No, usted me puede, esa pregunta eran zorros correteados. Zorros astutos. Nosotros llamamos zorro a un zorro porque ya se acostumbró a desarmar las trampas. Un zorro pillo. Entonces se le cambia la manera hasta atraparlo. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios verdadero. Pero ellos venían con trampa. Es lícito, ¿ves? Tentando al Señor. Usted no debe ir a preguntarle algo al Señor tentándolo, sabiendo que no. No importa cuánto dinero te van a dar, Balán, no importa, tú no vayas. Pero como la avaricia, la vanidad, amén, estaba ya, volvió de nuevo. Cuando Dios dice algo, la primera vez, Dios le dijo a Moisés, pega la roca. ¿Y por qué no entró a la tierra prometida ese profeta? Porque le pegó dos veces la roca. Dios dice una vez y no dos veces, porque su palabra es real, su palabra es verdadera. Si usted es creyente, nació para creer la palabra. Amén. Dice su siervo. Él dijo, pero Moisés nos permitió escribir carta y divorcio, ¿ves? Siempre amparándose, buscando el superflujo de algo para tener en qué apoyarse. Pero Jesús le leyó la carta. Pero no fue así en el principio. Oh. ¿Cuánto lo creen? Pero te quiero decir que aunque usted venga con ese chamullo y buscándome eso, pero yo quiero decirle que en el principio no fue así. ¿Y a dónde Dios nos está volviendo? ¿Nos está volviendo que tengamos más mujeres? ¿O nos está volviendo al principio? Dígame amén por más. Más al principio no fue así. Yo en el principio creé solamente un macho y una hembra. Amén. Regresen al principio. Entonces este mensaje, con esta palabra que adentro, estamos regresando al principio. No estamos regresando para ensuciarnos más o para mezclarnos más. Quiero que me entienda, mi hermano. No está regresando que tú, joven, para que te juntes con una muchacha y con otra, mi hermano. Estando en este mensaje. ¡No! Dios no te cogió para eso. La única manera que tienes que darte cuenta que el diablo te ha atrapado es porque no ha buscado a Dios con todo tu corazón. Amén. Ya no me están diciendo amén. Ni Dios no va a permitir que una jovencita, mi hermano, ande con un muchacho un tiempo por lo lee, se dé abrazo y beso y después ande con otro. Si el Espíritu Santo está ahí adentro, no le va a permitirle. Porque el problema está aquí, que el Espíritu Santo es que tiene que gobernarnos.
Si no lo está gobernando, esa mujer va a mirar a uno y va a mirar a otro, va a mirar a otro y no va a saber dónde está parada. Y se va a casar y va a seguir en fornicación. Va a seguir en adulterio. Porque no tiene seguridad. Solamente ha oído, no ha visto su realidad. Amén. Oh, dígame amén esta mañana. Amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé revelación. Usted dice, pero hermano Flores, ¿cómo es? Sí, pues hermano, aquí mucha gente ha vivido la carne. Y se han camuflado en medio de nosotros. Y después muestran la colita. Y dejan la escoba hacia atrás. Amén. Porque nunca cambiaron. Entonces tú, joven que está aquí esta mañana, pídele a Dios, cámbiame, Señor. Amén. ¿Por qué tenemos jóvenes, jovencitas, que se han casado, mi hermano, y se han separado, estando en este mismo mensaje? Si este mensaje nos lleva al principio. ¿Usted cree que eso está bien? ¡Está mal! No me venga a buscar excusas baratas que están bien, mi hermano. O que no era. Porque su siervo dijo, tú escoges para bien o para mal. No me venga el padre a decir que escogió mal, mi hermano. O que está. Y va a estar dejando la palabra como chaleco mono. Me está probando ese padre que lo que le falta es el Espíritu Santo. Amén. Dígame amén esta mañana. Pero queremos jugar a ese. No, mi hermano. Cuando Dios revela algo, eso se ancla. Dígame usted, mi hermano, cuando Dios te reveló a mí o a ti, nos reveló que el nombre correcto de bautizarnos era el nombre del Señor Jesucristo. Mira, pueden venir miles y millones de diablos, no te van a sacar de ahí. Porque tú tienes seguridad en tu corazón. Pero si tú lo oíste de otra persona que te invocó o te embaucó, entonces va a pasar un tiempo y te va a hacer trastabillar, te va a hacer dudar y va a caer. Por eso es que Dios lo está volviendo al principio. Regresen al principio. Así es que si vamos a hablar sobre la edad de la iglesia, tenemos que regresar al principio, haciendo a un lado toda declaración que cualquier hombre haya hecho a través de las edades. Este es el libro más oficial que cualquier otro libro en la Biblia. Este es el único libro del cual Cristo puso su sello principal, una bendición, y termina con una maldición. Bienaventurado el que leyere, y maldito el que le quitare alguna cosa de él. Ay, Señor. Revelación de Jesucristo, página 13, para que piense que no esté leyendo algo contrario. Amén. Este es el libro más oficial que cualquier otro libro en la Biblia. ¿Cuál? El libro Apocalipsis. Este es el único sobre el cual Cristo puso su sello. Amén. Mira, Juan, yo
Jesús es que estuve muerto y ahora estoy vivo. Y vivo por los siglos de los siglos. Escribe esto. El mismo, cuando Juan lo vio, dice que cayó como muerto. El mismo vino a colocar su sello. Amén. Amén. Ve. Este es el libro más oficial que cualquier otro libro en la Biblia. Este es el único libro sobre el cual Cristo puso su sello. Principia con una bendición y termina con una maldición. Bienaventurado el que leyere, y maldito el que le quitare alguna cosa de él. Es el único libro de toda la Biblia que Cristo mismo escribió. Amén. Los 10 mandamientos Él los escribió con su dedo. Ese es su secreto. Los judíos se mantuvieron con eso. Y hoy día es la revelación. Y si Satanás odia algún libro en la Biblia, es el Apocalipsis. Pero hay dos, dice, él aborrece toda escritura. Y es todo el canon de la escritura. Pero si alguna cosa él desprecia más, es el Apocalipsis y Génesis. Porque Génesis cuenta el principio. Y Apocalipsis revela lo que acontecerá en los últimos días. Él será atado por 1000 años. Después que él, el falso profeta y la bestia serán arrojados vivos en el lago de fuego. Y él atacará el libro de Génesis sobre su autenticidad. Amén. Él dirá que eso no es auténtico. Y él inquietará la mente de la gente. Ve la mente. Observen dónde está el diablo. En el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis. Él quiere hacerte dudar. Él te quiere hacer razonar. Amén. Amén. Y en el libro de Apocalipsis tiene más símbolos que todos los demás libros en la Biblia. Tiene más símbolos porque es un libro de profecía. Es un libro profético. Por lo tanto, tiene que ser entendido por una clase profética. Amén. Este libro no es para todos. Casi no hay nadie que lo pueda entender. Este libro es hecho para una cierta clase de gente. Esperemos que estemos aquí esta mañana. Amén. Allá en Deuteronomio dice: las cosas ocultas pertenecen al Señor. Eso es correcto. Y Él nos revela a nosotros, a sus hijos, las cosas ocultas. Así es que no se va. La mente carnal no puede comprender estas grandes cosas de la escritura, porque para ellos es necedad. Pero para aquellos que son amadores de la palabra de Dios, para tales fue escrito el libro. Para la iglesia, la revelación de Jesucristo a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Esmirna, a la iglesia o a la demás iglesia. La revelación de Jesucristo a la iglesia. Amén. Me gusta eso. Amén. Amén. ¿Le gusta a usted, mi hermano? Amén. Y noten también que en la consumación de las escrituras, toda la consumación, y es colocada geográficamente
geográficamente en el lugar correcto, al fin de la Biblia. La revelación de todas las cosas colocadas aquí como una bienaventuranza para el que lee y el que oye. Y con una maldición para aquellos que le añadan o le quiten. Es el canon completo o lo absoluto. Nada puede ser añadido a eso. Y cuando un hombre trata de quitarle alguna cosa o añadirle, Dios dijo que él quitaría su parte del libro de la vida. ¿Ven? Él quitaría su parte del libro si le añadiere. Por lo tanto, cuando vemos la revelación múltiple de nuestro Señor, que es, quién es, qué es, si alguna persona le añadiere algo o le quitare algo, es una profecía falsa. Muchos han tratado de decir que obtuvieron algo después de eso, pero esa es toda la revelación del Señor Jesús en su edad de la iglesia y en sus días, una revelación de nuestro Dios, de nuestro Señor. Ahora, la palabra griega develando algo que ha estado oculto. Revelar o revelando a Cristo. Ahora, el siguiente versículo, damos cuenta en el segundo versículo. El primer versículo es develando a Cristo. La revelación o el descubrimiento, o como la última edad y la venida del Señor estaban cubiertas para los apóstoles. Ellos hicieron la pregunta, pero solo uno vivió para obtener la revelación. Amén. Y aún él no lo entendió porque la historia todavía no había ocurrido. Amén. Ahora, la historia de este libro o el contexto de este libro fue dirigido a las 7 iglesias en Asia Menor que existían entonces. Fue dirigido a estas 7 iglesias. Había más iglesias que esas 7 en aquel día, pero cada una de esas iglesias era significante con respecto a la característica de esa iglesia que se guía a través de la edad. Las características de esa iglesia, como la de Éfeso, tenía una característica: Esmirna, Pérgamo, o sea, con el tiempo que estaban viviendo. Amén. Y así sucesivamente, Filadelfia. Cada una de esas iglesias tenía una característica en ella que parecía otra vez en la edad de venidera. Por eso que la Odisea terminó con terremoto. La ciudad de la Odisea. Y esta, la Odisea de nosotros, gentil, termina con terremoto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aunque queramos decir que no, termina con terremoto. Amén. Gloria a Dios. Ahora, si uno solamente, cualquier hombre, puede la aplicación espiritual de la escritura y luego puede decir que no estaban inspiradas, la misma acción, los motivos, los mismos objetivos de la gente, pues prueban que la escritura es inspirada. Al ver cómo Dios aplica estas cosas, solamente que usted hace aquí es un tipo de algo. Como Abraham ofreciendo a Isaac, su unigénito, un tipo de Dios dando a su hijo. 100 años después, cómo es que José fue vendido y estuvo en prisión, aborrecido por sus hermanos y amado de su padre. Jesús, en tipo, es que el Espíritu Santo obró por medio de José. Amén. Un hombre sencillamente tipificó la vida de Cristo perfectamente, como David, el hijo de David, se sentó en la misma montaña cuando David fue rechazado como rey y subió al cerro, el monte de los olivos, mirando hacia atrás, llorando como un rey rechazado. Unos cuantos centenares de años después de eso, el hijo de David subió al mismo cerro como un rey rechazado y lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quería juntarlo? Amén. El Espíritu en tipo y forma.
Oh, entonces, ¿pueden ver ustedes la iglesia pentecostal en este último día? ¿Pueden ver cómo Dios la inauguró en el día de Pentecostés? El Espíritu debería permanecer en la iglesia. Amén. A través de todas las edades. Amén. Ellos se hicieron formales, indiferentes. Le fue necesario tener una denominación. Tuvieron que unir la iglesia y el Estado. Y finalmente lo hicieron y causaron cientos de años de persecución. Después de la reforma ellos salieron y cada año ellos han estado cortando del Espíritu y añadiéndolo a lo natural del Espíritu y añadiendo lo natural hasta que ahora están listos para hacerlo otra vez. Estamos viviendo en estas últimas horas ya para terminar la consumación de la iglesia. Estamos en Filadelfia o la edad de la iglesia de la Odisea. Amén. Que Dios nos ayude a nosotros. Que Dios nos dé lo que más deseamos. Revelación prevaleciente y continuamente vivificante. Cuando Dios revela algo en el corazón, nunca se va a olvidar. Y con eso termino que hablé en delante. Y cuando Dios te revela que tú tienes que congregarte, nunca más vas a dejar de congregarte. Amén. Porque tú vas a correr a los atrios. Porque Dios te predestinó para ese momento. Amén. Pero el diablo siempre viene aquí a la mente a hacernos razonar. Estás cansado. Has trabajado mucho. Si Dios te conoce que has trabajado mucho. Si te queda, Dios sabe, ve siempre razonando. Ese no es Dios. Es el diablo. Es un perfecto razonador. Amén. Amén. Y ahora sigo. Miren, el espía enemigo, Satanás, trató de investigar qué podía hacer él para entrar en eso. Así que él sabía que no podía simplemente salir y fanfarronearla. Así que la única cosa que él podía hacer era de atraparla en el razonamiento. Y eso es lo que Dios usa hoy para fortificar su iglesia. Es su palabra. Y Satanás viene con el poder de razonamiento. Ah. Oh, está diezmando. Y el diablo dice, mira, si el hermano Flores se está haciendo más rico. ¿Usted cree que eso es Dios? Ese es el diablo. Y después va y se lo cuenta a otro hermano. Y cree que tiene mucha gracia. Y el mismo diablo. Porque ese creyente no ha tenido revelación. Amén. Y Satanás viene con el poder razonamiento. Como un día un hermano me dijo, ¿con cuánto voy puesto ahí? Me dijo. Y lo miré, no le dije ninguna cosa. Porque ¿para qué? Uno se da cuenta que ese hermano no tiene revelación. Porque él está diezmando al hombre. No está haciéndolo a Dios. Amén. Y como lo hace el hombre, va a llegar un momento que no hay más. Amén. Entonces, lo que el hombre se compre, es decir, ah, ¿con cuánto voy yo ahí? Porque tiene su vista en el hombre. Amén. No su vista en Dios. Amén. Ya no me dice mucho amén. Amén. Esperemos que Dios nos ayude. Amén.
Por supuesto, les quiero sacar. Este me lo regaló el hermano Lino Cedeño. Este me lo regaló un hermano. Esta camisa me la regaló el hermano Lino Cedeño. Así que no, no hay nada de plata ustedes aquí. Amén. 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 Satanás sabía que esa era la escapatoria. Hacerlo razonar. Hacerlo claudicar. Satanás sabía que esa era la escapatoria. Ese era el lugar que la gente sería derrotada más fácilmente. Era en el razonamiento. Y quizá hoy día usted va a la casa, me visita y me encuentro que yo tengo un tremendo asado y usted en su casa no tenía nada. El poder del razonamiento se alimenta. Oh, que Dios nos ayude. Amén. Que Dios nos dé gracia. Amén. Amén. Porque el diablo es especial. Amén. Usted dice, mire, permítame solo razonar con ustedes. Miren, es necesario. Si Dios dijo que es necesario, si tenemos que llorar, lloriquear y hacer todo esto, si Dios dijo que el bautismo del Espíritu Santo era necesario, no importa qué pesado sea y cuánto del mundo ustedes tengan que rendir, venga a tener que usarlo nuestros días para permanecer vivos. Esa es la única manera de sobrevivir. ¿Qué? Recibiendo el Espíritu Santo. Miren, deberíamos practicar la sanidad divina. Cuando tenemos los mejores doctores del mundo, Dios le dio la sanidad divina, por cuanto Él sabe que ustedes tienen que usarla. Amén. Él les dio los dones del Espíritu. Y tan pronto como Satanás se acercó a Eva, él empezó a razonar con ella. Mira, seguramente Dios no haría eso. O sea, el razonamiento es muy sutil. Amén. La gente dice hoy, no hay tal cosa como el infierno. Muchos de ellos dicen, ven, o seguramente Dios no quemaría a sus hijos. Seguramente que Él no quema a sus hijos, pero el diablo sí los quemará a los de Él. Ahora la pregunta dice, ¿de quién son hijos ustedes? Eso es lo siguiente. El infierno fue creado para el diablo y sus hijos, no para los hijos de Dios. Ni uno de ellos va a ir allí. Eso es correcto. Ahora depende de quién es hijo usted. Ahora, ¿de qué lado usted se va a identificar esta tarde? Amén, o esta mañana. Amén. Miren, Dios le dio a Eva y a Adán su palabra. Y Él nunca lo ha cambiado. Él siempre ha tenido, el cristiano o el creyente, su defensa es la palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Todo credo pasará, toda denominación fallará, toda nación se hundirá, pero la palabra de Dios permanecerá eternamente. Amén. ¿Lo puede creerlo usted? Los cielos y la tierra pasarán, todo credo pasará, toda denominación fallará, toda nación se hundirá, pero la palabra de Dios permanece eternamente. Habrá un tiempo que la estrella de la mañana ya no brillará más. Habrá un tiempo que el sol no brillará y la luna no brillará y el mundo girará en su órbita. Pero la palabra de Dios permanece
o permanecerá la misma. Si eso es algo que no puede ser movido, algo en que ustedes pueden depender, es seguro. Dios dice algo, es seguro que sucederá. Amén. Si Él dijo en el huerto del Edén que para un redentor Él enviaría al Mesías, es seguro que iba a venir. Aunque por 400 años ellos esperaron, pero Él llegó allí, Él tenía que venir porque era una palabra que Dios había prometido. Amén. Dios prometió enviarlo otra vez. Él estará aquí. No me importa cuántos infieles y escépticos se levanten, cualquier cosa que hagan, cuando el comunismo se divulgue, Jesucristo vendrá. Y recogerá una iglesia que está lavada en la sangre y la llevará en un viaje celestial al cielo. Es seguro que así será. La palabra de Dios lo dijo así. Si yo muero mañana, seguro que Dios me resucita mañana. Antes que usted sea transformado, Dios me va a resucitar. Ah, porque Él tiene promesa y Él no falla. Si puedes creer, todo es posible. Amén. Que esta mañana el hermano Branham está esperando por nosotros. Pablo está esperando por nosotros. Irineo está esperando por nosotros. Pedro está esperando por nosotros. Todos esos ángeles que le cortaron la cabeza, le enterraron la espada, están esperando por nosotros. Dice Pablo, tenemos una nube de testigos. Pero hay creencias, hay dogmas que el hermano Branham tiene que resucitar para traer. No, mi hermano. Los dogmas, los creos, todos van a perecer. Eso sí, habrá una novia. Amén. Pero una novia llena con el Espíritu Santo. Una novia que no solamente estará teniendo el control de su alma, sino una transformación en su cuerpo. Ya no habrá más el deseo de pecar. Amén. El único deseo de irnos. Amén. Por eso que el hermano Branham le pone tanto énfasis a esa visión más allá de la cortina del tiempo. Cuando él quería ver y va a saludar a la hermana y dice, y no hay ninguna atracción. Él quiere dejar énfasis en eso. No hay ni una atracción sexual, no hay ni un deseo, ni un pensamiento. ¿Lo cree o no cree? Él está viendo esa vez, eso está mostrándolo. Allá no hay. Porque ya Dios ha transformado el cuerpo. Le sacó ese estigma de pecado. Amén. Si puedes creer, todo es posible. Eso es cierto. Dios así lo dijo. Y no puede moverse. No puede ser movido. Dios así lo dijo. Si tan solo ustedes se quedan con eso ahora y tengan fe en ello, créanlo. Si algo dice la palabra, créalo. No importa cuánta batalla ven, créalo. Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Él dijo que la promesa es para vosotros y para cuántos, Dios lo hará. Dios dijo que si tú estás aquí,
va a traer tu familia, Dios lo hará. Pero yo no veo a mi familia, pero yo lo... Dios lo dijo, lo va a hacerlo. Este Dios no miente. Si Él dijo, el milenio no es para ti solo. El milenio es para el hogar entero. Pero yo veo a mi hijo, veo a mi hija, lo veo lejos. No tiene nada que ver que estén botados lejos. Lo que tiene que ver es que tú lo creas. Dirá un hermano, mi esposa la veo más lejos. Otro hermano también la veo más lejos. No importa cuán lejos estén, la palabra los ve aquí adentro. Oh, ¿lo cree? ¿Lo cree? ¿Lo cree? Usted es el que está aquí como creyente. Agárrese, mi hermano. No dude. No deje que el diablo venga ahí a razonarle. Puesto que nuestras reuniones cada día deben ser más gloriosas. No deja de ser gente sentimental, mi hermano. Que por cualquier cosa, oh, se aparraga. Deja de ser gente creyente, mi hermano. Aquí no estamos, mi hermano, por sentimentalismo. Ni estamos por achaques. Estamos porque somos creyentes. Y si la palabra me da duro, bueno. Tenía 14 años cuando yo era rebelde, duro. Y le dije a mi papá, bueno, si siga pegando. Claro, me estaba pegando injustamente por acusaciones de mi madrastra. Entonces el viejito se enojó, me tomó, pum, es que no cabe. Aquí debemos ser así con Dios. Sí, sí, pegue, Señor, saca todo lo malo. Saca toda la escoria. Aunque quiere botar en el suelo, pero sácala, Señor. Amén. Saca todo lo que está estorbando en mí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Porque ¿cuál deseo suyo y mío? No ser más lo que fuimos antes. Ahora tenemos que rendirnos. Amén. Está bien que nuestros padres nos pegaron a veces por acusaciones o voluntariamente, pero aquí Dios no lo va a pegar porque quiere pegarnos. Dios no va a pegar porque quiere sacarnos. Dios quiere limpiarte. Porque sabes, Dios, que tú tienes que ser un ejemplo allá afuera. Amén. Dios no te ha llamado para que pase la tribulación. Dios te llamó antes. Amén. No te conformes. Diga, ah, si Dios no me salva, ¿qué? Bueno, paso salvo. No te conformes con eso. El hermano que sigue llega atrasado, no importa, Señor, voy a oír tu palabra. Pero si no me llega en el rapto, me salva la tribulación. Pero no diga eso. Mire que la tribulación que viene no la ha habido ni la habrá. Dice que se van a tirar a las peñas, a los montes, y no van a morir. Serán 3 años y medio de sufrimiento, de dolor. No desee estar ahí. Porque vemos tribulaciones que vinieron allá a los días. Allá en Crónicas vemos la tribulación que vino en Jerusalén. Amén. Y dice que las madres con sus padres mataron sus criaturas, sus propios hijos para comérselo. Entonces,
Y esta tribulación que viene ni la va ni ha venido. Todo, todo lo que Moisés hizo ya lo trae acá. Todo lo que Elías hizo lo trae acá. Son los dos que abren el sexto sello. El sexto sello de la tribulación. Tienen poder. Y traen todas las plagas. Oh, que Dios nos ayude. Que Dios nos dé gracia. No lo ha habido ni lo habrá. Porque será fin. Vaya al libro Apocalipsis y vea cómo esa gente sufre. Lo único que quieren es morir. Pero no pueden morir. Porque Dios tiene que terminarlos con fuego. Oh, Dios nos ayude. Yo no quiero que ese fuego de allá, ese fuego natural o ese fuego atómico me consuma a mí. Yo quiero esta mañana que el fuego del Espíritu Santo me consuma. Oh, no. Ahora me doy cuenta que yo necesito el Espíritu Santo. Me doy cuenta que cada día lo necesito más. Me doy cuenta que el diablo me ha usado en ese poder de razonamiento y me ha hecho fallar, Señor. Te pido perdón, pero haz algo conmigo. Pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo, solo hay una venida, dice el profeta. Amén. Y esa es nacimiento. Aquí no se claudica con dos, solamente hay uno. Amén. El nacimiento. Por eso que cada creyente tiene que nacer. Y aquí adentro ya no se puede claudicar. Él toma el control. Y cada reunión que tú vienes, Él va creciendo. Y este de aquí afuera va perdiendo terreno. Tienes que llegar a experimentarlo tú, en tu misma persona. Cada creyente tiene que experimentar que este Dios que está aquí adentro va controlando todo esto. Ya tú no haces lo que quieres. Ya tú no te quedas donde tú quieres. Ya tú no vas donde tú quieres. Tiene alguien que te controla. Amén. Y le dice: Señor, ¿será bueno que vaya? ¿Será bueno que haga esto? ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Amén. Porque ahora Él toma el control. Esto es lo que yo he dicho. Cuando el Espíritu Santo está dentro, toma el control. ¿Y por qué entonces yo veo hasta el día de hoy, veo todavía hermanos aquí fallando? Y veo hermanos aquí que el diablo toma el control de sus corazones. Es porque falta que esto sea sellado con el Espíritu Santo. La mente. Han oído. Pero no han visto. ¿Ve? Pero cuando el párrafo 144, pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo, solo hay una venida. Y ese es el nacimiento. El nacimiento. Ya este creyente ya no es un recluta. Este creyente ahora es un esclavo. Es un esclavo del Señor Jesucristo.
Este creyente ya no razona. Él sabe que el primer lugar lo tiene Dios. Él sabe que su vida va en primer lugar, Dios. Entonces yo ayer necesitaba tres hermanos, mi hermano, para estar en el servicio. Y llamé a uno y le dije, yo le di una hora para que estuvieran. Dije, como soldados, a ver si obedecen. Pero se chapinaron. Y en la mañana le dije, no son soldados, reclutas. Porque la esposa los manda. Ay, ay, ay. Tienen el dominio de sus vidas. Ay, que ojalá Dios le ayude. Oh, amén. Hay un deber. Hay algo que en primer lugar. Oh, amén. Y muchos fallamos ahí. Seguimos comportándonos como reclutas. Pero creemos que estamos muy bien, ¿no? Es lamentable el día que estamos viviendo. Que en vez de ser soldados, todavía muchos somos reclutas. Amén. A veces los hijos nos mandan. Los hijos tienen más dominio que papá y mamá. A veces la esposa tiene más dominio que la palabra. Porque encontramos hoy día hombres cobardes. No han puesto a Dios en primer lugar. Dicen amén. ¿Cuánto dicen amén? Si llega una hora que yo debo irme a reunión y yo le he dicho mañana me voy yo a las 8:30 y no está nadie en pie, yo pues parto. Pero el varón espera a la esposa, espera a los hijos, son las 9:30 y pasa a ser un macabeo la esposa. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Agárrate. Y veo muchos así aquí, mi hermano. Yo a mi esposa le decía, me voy un cuarto a las 8:30 o a las 8. Y salía. Y todos siguiendo atrás. Pero hoy día no, por mal. El razonamiento. En vez de ser creyentes más sólidos, hoy día vemos creyentes más débiles. Vergüenza de ir a darnos. Ay, ay, ay. ¿Están contentos? Ah, usted diría adelante, yo no soy recluta, pero puede que estamos quedando todos como recluta. No estoy enojado, hermano. Estoy triste nomás. Esa es la verdad. Amén. Pero tú, que debes estar y no estás. Ay, Señor mío, Dios nos ayuda. Amén. Amén. Aquí se nos puso a pensar las cosas. Dios es real. Amén. Dios es verdadero. Amén. Les quiero decirle, muchas veces tuvimos que ir con los chicos en brazos
y llegamos aquí temprano a la hora. Pero hoy día la gente no quiere caminar. La gente está floja. Caminamos a veces de mi casa con mi esposa y los niños allá a Palmilla. Y aquí nos encontramos con el hermano José Tovar y otros más. Y todo a Palmilla, 2 horas, 2 horas y cuarto con la familia caminando para llegar a una reunión. Hoy día gente que vive aquí a media hora a pie, mi hermano, llega arrasado, mi hermano. Ahora que Dios le ha dado buenos autos, mi hermano, hay gente que llega más atrasada. La comodidad lo ha echado a perder, mi hermano. Pero el poder del razonamiento. No dirá salir por internet esto, mi hermano. Pero porque vergüenza nos da. Amén. Gloria a Dios. ¿No lo cree? Oh, como dicen los hermanos, internet. Oh, que cantan tan bonito y esto. Pero también tenemos falla, por mi hermano. No somos perfectos, mi hermano. Amén. Muchos aquí nos estamos comportando como reclutas. Dios saque a los reclutas de nosotros. Amén. Amén. Una madre con un niño, con 2 niños, está inquieta, mi hermano. Y no sabe cómo desenvolverse, mi hermano. Y nosotros tuvimos 6 niños, 4 niños, 6 niños, caminando a pie. Yo a veces llegaba con los hombros caídos a la casa, con 2 durmiendo. Pero hoy día, si no tenemos para el auto, uno, no, pues, hermano, ya la comodidad. ¿Ves cómo dice el profeta? La comodidad nos ha echado a perder. Amén. Amén. Oh, que Dios nos ayude. Estas calles, todo embarrado. Pero llegamos temprano. Hoy día que tiene alfombra, no, po. Llegamos tarde. La prosperidad echa a perder el hombre. Entonces, si el hombre, la prosperidad lo echa a perder, aquí es así, ¿cómo será en la casa? En la casa quiere decir que nunca ora. Quiere decir que en la casa nunca lee. Quiere decir que en la casa nunca escucha ni un mensaje. Porque la voz del placer de la radio, la voz del placer del teléfono, la voz del placer del internet, la voz del placer de esto, ya no hay tiempo de oír un mensaje. Ya no hay tiempo de oír a Dios, de ir a orar un rato. La gente hoy día está más entusiasmada en la voz de chatear, en la voz de conversar con este, con él, pero nunca se dedica un tiempo a Dios, de hablar por teléfono, de chacotear, de reírse. Pero estamos siendo más reclutas en vez de ser más soldados. Amén. Y por eso que se demuestra en la iglesia que no hay esa inspiración divina, no es ese jalón, ese jalón de tirar más de Dios, mi hermano. Venimos aquí a la iglesia, nos quedamos dormidos. Venimos aquí a la iglesia, cabeceamos. Venimos aquí a la iglesia, el pastor se demora mucho en predicar y hasta hemos llegado a ser cristianos deformes. En vez de cristiano sólido, anclado. Pero cuando se trata de la iglesia de Jesucristo, solo hay una venida.
Y ese es el nacimiento. Este es el mensaje que tenía el viernes. El nacimiento. Amén. Y quizás ustedes puedan decir, pero hermano Flores, si siempre está hablando usted de nacimiento, el profeta murió hablando de nacimiento. Porque sin nacimiento usted no es nada. Porque cuando usted nace, Dios puede empezar a crecer adentro. Amén. Si él no nace, toda la palabra usted la recibe aquí en la mente. No pasa nada. Va oyendo y no pasa nada. Va todo arrebatando, todo ahí. ¿Sabe? Solo es como una persona, como he dicho muchas veces, como un mirlo pasándose en la rama, tratando de insertarse plumas de pavo real en sus alas, tratando de insertarse que es cristiano, tratando de insertarse que es creyente, tratando de insertarse que no va a pecar. Gloria a Dios. Se está insertando pluma. Mire. Solo es una persona, como he dicho muchas veces, como un mirlo, posándose en la rama, vanagloriándose, tratando de insertarse pluma de pavo real en sus alas y decir, ven ustedes, yo soy un pavo real, dice, pavoneándose. Ven, él mismo se metió esas plumas. Si fuera un pavo real genuino, su naturaleza produciría ese tipo de pluma. En otras palabras, si tú fueras un creyente lleno del Espíritu Santo, ¿qué cosa sería esta mañana? No te enojarías, no te pondrías triste, estarías contento, estarías diciendo amén, Señor, la pura verdad. Porque el Espíritu Santo va a producir la palabra. Si la iglesia del Dios viviente, en la iglesia del Dios viviente, producirá la palabra del Dios viviente, ustedes no tienen que añadirle pluma de pavo real en ninguna parte. Y toda pluma allí mismo será unida a un pavo real. ¿Ustedes pueden creer eso? Y toda pluma que se ha unido a la iglesia de Dios será la palabra de Dios. Él nunca insertará nada más sino la palabra. Amén. Porque la naturaleza del Espíritu produce solamente la palabra. Amén. Empiezo a sentirme religioso. ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Amén. ¿No creen que nos pensemos así contentos? Nada más que produce la palabra. Ahora me he dado cuenta de la hora, hermano. No quiero saber, hermano. Ah, está bien. Pensaba que yo estaba mal. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué están contentos ustedes? ¡Gloria a Dios! Yo creo que no esta mañana no tienes por qué estar descontento. De estar alegre. Ayer el hermano Fierro me invitó, me dijo, mire, compré una carnecita para hacer esto, y vamos a tener su celebración de su cumpleaños. Y le dije, no sé si vaya. Entonces tuve que estar en el velatorio. Y después que terminó el velatorio me acordé que tenía carne. Dije, no, me quedo aquí nomás. Amén. Puede que haya comido mucha carne ayer. Ahora estamos comiendo carne, la palabra. Donde el cuerpo estuviera muerto, allí se juntarán las águilas. Creo que el martes está de cumpleaños también el hermano
Omar. Omar Santibáñez, que el joven que se quiere casar. Amén. El lunes está de cumpleaños mi esposa. Esperamos que Dios nos ayude. Ayer tuve cumpleaños el hermano Jorge Smith. Cumplió 70 años. Le mandé saludos. Oh, espero que Dios nos ayude a todos nosotros. Ahora, ¿cuándo están contentos que la palabra está haciendo algo? Usted no está aburrido. Amén. Amén. Es que hoy día el hermano Flores llegó con el hacha. No importa. No importa. Hay ramas que hay que limpiarlas. Una vez fui a la casa del hermano Vergara, del papá, y tenía un tremendo matorral lleno de ramas, de árboles, que caía para todos lados. Y el hermano Vergara no está aquí esta mañana. Y no sabía cómo, y lo vi que tomaba. Ya dije yo, me saqué el asunto. Y vamos a los dos lados cortando. En un ratito le dije todo listo. Estaba acostumbrado a usar el hacha a los dos lados, hermano. A tirarla abajo, a tirarla arriba, hermano. Y el hacha aquí no falla. Dios quiere fruto. Le suena una escritura de Juan el Bautista. Dígalo, hermano. ¿Sí? Ya. Y todo árbol que no tenga será cortado. El hacha está puesta. Amén. Justo para cortar. Para sacar lo que está de mal. Amén. Gloria a Dios. Nada que ustedes traten de hacer, nada que ustedes manufacturen. Ustedes no pueden manufacturar. Ustedes no pueden manufacturar la salvación. Ustedes no pueden manufacturar los dones. Ustedes no tienen que dar los dones. Ciertamente, ven, la oveja no manufactura la lana. Ella tiene lana porque es una oveja. En otras palabras, aunque usted le corte la lana a esa oveja, le vuelve a crecer. Porque ella nació siendo oveja. La oveja no manufactura la lana. Ella tiene lana porque es una oveja. Solo da lana. Él, cerezo. No manufactura cereza. Solo da cerezas. Porque la vida de él es de esa cereza. Y la iglesia del Dios viviente no se inserta. Amén. Esto es para tratar de hacerse parecer como algo. Ellas ya no son lo que son por la gracia de Dios. Y la palabra de Dios está tan unida con ellos. Y ellos están tan unidos con la palabra. Y las obras que fueron producidas, ese ser perfecto, Jesucristo, Dios manifestado en carne, se producirá el mismo por medio de todo creyente nacido de nuevo. ¿Cómo usted va a producir más Cristo, más creyente, más cristiano? Por medio de haber nacido en el reino. Usted será un creyente sólido. No se tendrá que colocar la chaqueta y luego sacársela. Usted nació, como decimos algunos de nosotros hoy día, cuando llegan hermanos nuevos y no hay nada que decirle que tienen que confesar. Ellos nacen, vienen con la chaqueta puesta. Amén. Ellos vienen preguntando: ¿qué tengo que arreglar? ¿Qué tengo que hacer? Y vienen todos.
Y nosotros que venimos del principio, alguno nos ha costado. Hasta para congregarnos nos ha costado. Hasta para llegar temprano nos ha costado. Volvimos al principio. Dirá, hermano Flores, que le da a usted color a la cosa. ¿Y qué quiere que le diga, hermano? Espero que el próximo domingo nos siga siendo sinvergüenza. No razone. El otro también. Sigamos mostrando que Dios ha nacido. Yo deseo que Dios nazca. Amén. Amén. Miren, sería un poco confuso para un hombre si él nunca reconoció el verdadero sonido de la trompeta. Miren, el hombre que nunca ha sido entrenado a reconocer la trompeta y nunca lo oyó bueno, él pudiera estar un poco confuso cuando él oye algo sonar diferente al de lo que él ha oído. Él siempre ha oído, únase a la iglesia, llévese sus cartas de aquí a aquí. Eso pudiera estar bien, eso es todo lo que él sabe. Pero entonces cuando ustedes están regresando acerca del bautismo del Espíritu Santo, hablando del poder de Dios y las cosas que Él hace, y cómo hace que las mujeres y los hombres ambos se limpien de una vida de pecado, cómo los hace caminar piadosamente, honestamente, y las cosas que eso hace, y trae el bautismo, el hablar en lengua, la sanidad de los enfermos, el echar fuera demonios, la profecía, los dones, oh, las visiones, toda la iglesia, aleluya, eso es correcto. Cuando se manifiesta, entonces un poco confuso para esos que nunca oyeron ese tipo de trompeta. Pero yo creo que estamos aquí nosotros, hemos escuchado la trompeta que ha dado un sonido incierto. Un sonido cierto. No un sonido incierto. Y usted se está aparejando. Amén. Dice su siervo, termino con esto. Para esos soldados entrenados, aleluya. Amén. Cuando ellos oyen ese sonido de la trompeta, ellos saben cómo pararse en orden. Firme y adelante. Soldado cristiano. Gloria. Ellos no están pensando este pinochetista. Al tiro. Rápido. No hace falta un dictador a nosotros eso. Dios, el mejor dictador que hay. Usted puede criticar a los hombres, pero Dios. Dice, el alma que pecare morirá. Usted puede criticar a Mussolini, puede criticar a tantos dictadores que han ido, pero el mejor dictador que yo conozco se llama Jesucristo. Quizás no le guste la palabra, pero es la verdad, mi hermano. Yo conozco un verdadero dictador que se llama Jesucristo. Y toda alma, dice la escritura, que no oiga que el profeta será desarraigada. No tenga complejo con los hombres que han sido dictadores. Mire la palabra. Amén. La palabra dice, todo aquel que no es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo no entrará. Que Dios nos ayude. Amén.
Todo aquel que no ha recibido y no ha buscado el Espíritu Santo, no hay rapto. La trompeta da un sonido cierto. Dios lo ayude. No se resienta, mi hermano. Dele la gloria a Dios. Amén. Amén. Que Dios lo ayude. Que Dios lo dé fuerza. Yo sé que algunos se resintieron, pero deje eso de lado. Mire, un Dios real. Dios no anda jugando con nadie, mi hermano. Él dijo algo y no ha cambiado. El hombre ha cambiado, cambia, 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 cambia. Dios no cambia, mi hermano. Amén. Dejó su palabra de cuando Adán cayó hasta el día de hoy para que nosotros fuéramos, nos escondiéramos detrás de la palabra. Amén. Entonces, Dios nos ayuda a todos. Dios nos dé la gracia. Vamos a ponernos de pie, hermano. Porque si no, un rato más nadie me va a decir amén, nada. Amén. Padre, te damos las gracias. Te amamos, te bendecimos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a todos, Señor. A mí y a mis hermanos y mis hermanas. Danos tu Espíritu Santo para que Él sea nuestro patrón, para que Él sea nuestro líder, para que Él sea nuestro absoluto, para que Él tome el gobierno, para que Él mande en nuestro hogar, Señor, para que Él haga su obra en nosotros. Oh, te deseamos, Señor. Anhelamos, Señor. Cada hermano, cada hermana aquí esta tarde está deseando que tú hagas tu obra maravillosa. Señor, yo no quiero jugar con tu palabra. Yo quiero ser obediente a tu palabra. Señor, te damos gracias. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Ayuda aquí los hermanos, las hermanas. Ayuda aquí a las esposas también, Señor, para que ellas puedan mirar tu palabra. Puedan mirar que su verdadero esposo es la palabra. Ayuda aquí a los hermanos, Señor, para que ellos puedan mirar que su verdadera esposa es la palabra. Y la palabra está en primer lugar, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pido, Padre, que tú seas obrando, Padre. Que tu gracia sea bajando, Señor, porque en tu palabra no hay excusas. Solo es tu palabra. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te damos las gracias. No queremos fallarte, Señor. No queremos ser desobedientes. Queremos que tu palabra haga algo genuino y verdadero. Porque sabemos que, como tu palabra dice, que cuando el Espíritu, cuando Cristo ha nacido en nuestro corazón, comenzamos a reflejarte a ti, Señor. Comenzamos a obedecerte a ti, Señor. Y a veces nos damos cuenta que este cuerpo, Señor, es contrario a tu palabra. Te amamos y te bendecimos. Cada creyente esta mañana te da las gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele la honra. Dele la alabanza. Aleluya. Esta mañana usted puede decir en su mente: he encontrado que tu palabra ha sido dura, Señor. Pero podemos decirle: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Porque tu palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Ayúdame a obedecerla, Padre. Ayúdame a vivirla. Amén. Amén.
No solamente quiero oírla, Señor, quiero obedecerla. Quiero ponerla por obra. Tu palabra es viva y eficaz. Oh, gracias te damos, Señor. Permite que cada hermano y cada hermana esta mañana no me miren a mí, Señor. Que miren tu palabra. Tu palabra es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra ha venido con un propósito esta mañana. Para que seamos edificados. Para que nos escondamos detrás de tu palabra. Para que tu palabra sea el escudo de nuestras debilidades. Podamos escondernos detrás, Señor. Oh, gracias te damos. Te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te damos la honra. Te damos la gloria. Te damos la alabanza, Señor. Señor Jesús, ven tú a la escena, Padre. Ven tú. Ven a mi vida, Padre. No quiero colocarme pluma. Decir que soy cristiano cuando con nuestra vida no estoy demostrando que soy cristiano. Quiero ser un verdadero creyente, Señor. Oh, saca todo razonamiento, Padre. Todo poder de razonamiento que el diablo ha venido a mi mente. Señor, yo sé que tú lo sacarás, Señor. Porque la más grande batalla jamás peleada se está peleando ahora mismo, Señor. Te damos las gracias porque en nuestro ser hay dos personas, Padre. Pero queremos que una mande a la otra. Queremos que tu Espíritu Santo nos mande. Queremos que tu Espíritu Santo nos gobierne. Queremos que tu Espíritu Santo sea el primado. Sea nuestro absoluto. O sea el todo. Y el todo en nosotros. Amén. Quiero que mi Espíritu Santo mande en mi hogar, Padre. Quiero que el Espíritu Santo sea mi esposo. Quiero que el Espíritu Santo sea mi esposa. Quiero que el Espíritu Santo sea mi patrón, Señor. Quiero que el Espíritu Santo sea mi chofer. Que me gobierne en todo, Padre. Señor, para no fallarte, Señor. Para no caer. Sé tú el todo en mí, Señor. Amén. Dele gloria. Dele alabanza. Saque ese peso que lo agobia. Saque ese peso que le estorba. Suéltese, mi hermano. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre. Glorificado sea tu nombre. Ayuda a los hermanos y las hermanas que nos están viendo por internet, Señor. No somos lo que debiéramos de ser. Pero anhelamos ser lo que tu palabra dice que seamos. Y estamos creyendo, Padre, que esta mañana hemos subido un paso más alto. Que tú no has cambiado, que tú estás sacando toda la naturaleza que este mundo quiere meterse. Queremos, Señor, que tú vivas en mí, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Levanto mis manos, Señor, juntamente con esta congregación. Levantamos nuestras manos, Señor. Queremos decirte, no tenemos nada escondido. Míranos, Señor. Estamos rendidos. Rendidos a tu presencia. Haz lo que quiera de mí, Señor. Haz lo que quiera de mí, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Tú conoces mis pensamientos. Tú conoces mis batallas. Pero Señor, sé que tú serás en mí, Padre. Y venceremos, Señor. Y las ganaremos, Señor. Oh, Padre. Padre celestial. Ven a la escena, Señor. No lo deje como estamos, Señor. Queremos que esta mañana aquí hay creyentes, Señor, que necesitan más de tu Espíritu Santo.
Yo necesito más de ti, Señor, porque te amamos, Señor. Te bendecimos, Señor. Tu palabra es cortante, es una espada de dos filos, pero quiero quedarme del lado de tu palabra. Saca todo el razonamiento, Señor. Todo lo que el diablo ha querido meterme, Señor. Pero permíteme anclarme. Anclarme en tu palabra, Señor. Anclarme en esa roca. Y tener una verdadera confesión de roca. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Aleluya. Te entrego tu pueblo en tus manos. Sé que algunos ya están, Señor, algunos se han retirado por su tiempo, por sus cosas que hacer. Quizá alguna hermana tiene que ir a cocinar a la casa a su esposo. Se han estado retirando. Pero que estamos aquí, te damos las gracias. Oh, te damos la gloria. Te damos la honra. Porque tú eres un Dios maravilloso. Agradecido. Te entrego tu pueblo en tus manos. Guíalo, guárdalo. A mi hermana Fresia en Caldera, a mi hermana Jensen en Copiapó, a mi hermano de Lanco, a mi hermano de Valdivia, a mi hermano de la Isla de Pascua, Señor. Y donde quiera que estén hermanos tuyos, guíalo tú, Padre, porque tú eres el mejor pastor, Señor, el mejor pastor de nuestras vidas. Señor, mientras que iremos caminando, tú nos puedes ir pastoreando. Podemos estar durmiendo, tú no puedes estar pastoreando. Podemos estar sentados en la casa, tú no estás pastoreando, Señor. Podemos estar comiendo, tú no estás pastoreando. Y tú siempre nos estás corrigiendo. Alabado sea tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Te amamos y te bendecimos. Y al salir esta tarde por estas puertas, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros. Y que ninguna palabra salga de nosotros. Y que ninguna palabra corrompida salga de mis labios. Y que de mí no vaya a salir, oh, que el pastor se largó, que el pastor nos dio duro, Señor. Sino que digamos gracias, Señor. Gracias por ser tú mi pastor. Gracias por hablarme, Señor. Gracias por corregirme. Gracias por enderezarme. Oh, gracias, gracias. Oh, toda la honra y la gloria sea dada a ti, Padre. Te amamos y te bendecimos, porque estamos aquí para darte las gracias. Todos estamos aquí con un solo deseo, Padre, y de darte las gracias. Señor, te amamos y te bendecimos. Y al salir por estas puertas, tú te vayas con cada uno de nosotros. Tu guianza, tu Espíritu Santo, sea con cada uno, Padre. Señor, quizás no hemos sido lo que debiéramos de ser, pero anhelamos vivir toda tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Dele la gracia a mi hermano, mi hermana. Dele un abrazo a su hermano, a su hermana. Y esa promesa, que la próxima reunión sea mejor. Que mi vida esté más consagrada. Cantamos, mi hermano. Amén.